numéro 9. Si, si, hein, represent. Propagande légale, hein, ok, ouais, ok, hein. Qui est numéro 9 sur propagande légale? Si, si, represent. C'est tout un 6-0 MLR. Ok, ouais, ok, ok. Je ne suis pas favorable à votre démocratie. Elle fait partie de votre système impur. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? No quieren que nos hagamos amigos, porque si os dais cuenta de cómo somos de verdad y no lo que os han contado, no nos vais a pegar, nos vais a abrazar, joder. Por eso solo estáis aquí 3 días. ¿Qué os creéis que nos conocemos? Cada 3 días os cambia. No remeto contra ahí, o sea, les convenzo. Pero el concepto que me introduce es este, joder, ellos quieren estar aquí, ¿no? El tercero está llorando, ¿entiendes? Él quiere estar aquí. No le dejan porque tiene miedo a perder el trabajo, seguro porque tiene familia, porque tiene un hijo, tiene una mujer que mantiene con el sueldo de mierda que gana de madera, ¿sabes? Y de no ser por ese sueldo, si viene aquí te da la mano, que lo está deseando, te lo ha dicho con la mirada, te ha dicho, te ha sentido, te ha sonreído. No puede porque tiene el trabajo, ¿eh? Pues lo hemos visto nosotros. Ella también te lo puede decir, estaba llorando, tío. Llorando lo he visto yo, y veis lo ha grabado. ¿Qué me ha mirado? ¿Cuál ha sido? El que tenemos delante. ¿La barba? Sí. ¡Que hay miles de personas y no hay un solo incidente! Venir a este lado de la valla. Gracias. Esto no es una falta de respeto. Llevo mucho rato así, con la mano así tendida. Lo que tienen aquí es a un grupo de personas dándoles un mensaje alternativo. Damn, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes?